Voy a dar la bienvenida a la Ejecutiva de Mujeres Indígenas de Bolivia. Está con nosotros la señora Vilma Mendoza, a quien le voy a dar la bienvenida desde Levántate Bolivia. Señora Mendoza, tiempo de saludarla. La primera consulta para usted ya en el marco de unas nuevas subnacionales. ¿Cuál es el rol de esta mujer que usted encuentra que se está llevando adelante en la contienda electoral de las subnacionales? Buenos días, bienvenida. Buenos días a todos y todos los seguidores del programa de Cadena A y agradecer por la cobertura. Evidentemente, en el marco del ejercicio de los derechos constitucionalizados y como ciudadanos, es muy importante para nosotros ser parte de este programa de Observa Bolivia. ¿Cuál es el rol que van a jugar en esta observación? ¿Cuál es el rol, de hecho, de la figura de la mujer como aporte a la democracia en este tiempo? El rol específicamente de nosotras como mujeres indígenas que somos con base territorial, tenemos el rol de observar específicamente acá en Santa Cruz, en los 9 provincias y 16 municipios, ¿no? Estamos en 16 municipios, donde contamos con 72 mesas para observar, ¿no?, el proceso electoral de las subnacionales, ¿no?, que nos corresponde hacer, porque para nosotros es muy importante cuidar nuestros votos, ¿no?, en esta coyuntura específicamente, que es como que dudosa, ¿no?, y realmente el rol para nosotros es observar y cuidar, ¿no?, para justamente transparentar que este proceso se lleve adelante de una manera transparente y cuidadosa, y que se cumpla todo el procedimiento que debe desarrollarse, ¿no?, en este día del 7 de marzo, el día domingo 7 de marzo, ¿no? Señora Mendoza, si bien la normativa legal marca que las tiendas políticas tengan una paridad de género en las listas, ¿esto se ha cumplido a través de observación? ¿Ustedes han podido verificar este dato? Evidentemente, venimos de un proceso el año pasado, hemos también sido parte de Observa Bolivia como mujeres a nivel de Santa Cruz, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos un grupo a nivel nacional donde corresponde observar. Entonces, vemos que en todo este proceso, dentro el cumplimiento, ¿no?, de las normas, que es la paridad y la alternancia, hemos visto específicamente a las mujeres indígenas, no vemos que se cumple, porque lamentablemente, vamos a decir, en todas las contiendas partidarias siempre la mujer indígena está de suplente y no se toma en cuenta específicamente de la capacidad que puede tener esa mujer y que esté en un espacio como titular, ¿no? Simplemente creo que los partidos políticos hasta ahora, ¿no?, desde que ya viene muchos años la ley, ¿no?, específicamente de la paridad y la alternancia dentro del órgano electoral, vemos que a duras penas ellos cumplen, y hay insistencia también, ¿no?, de las mismas mujeres que buscan estar en este espacio también por derecho, ¿no?, ciudadano. Con este análisis que usted hace, ¿se puede especificar de cuánto es el espacio que hoy por hoy ocupa la mujer en la política boliviana? Si vemos las elecciones nacionales, a nivel nacional, evidentemente estamos las mujeres ahí, ¿no? En el 52%, por ejemplo, ¿no? Pero específicamente la mujer indígena tenemos muy poca participación dentro de esos espacios, ¿no? Entonces, podemos notar a nivel de tierras bajas, tenemos a la más visible, por ejemplo, es nuestra senadora Cecilia Moyoviri, ¿no?, que es de un pueblo indígena, de una comunidad indígena, pero en la mayor parte no tenemos una representación legítima donde realmente las mujeres estemos representadas en ese espacio, ¿no? Se habla de que más o menos 2.500 observadores, observadoras en este caso, van a estar participando a nombre de estas 16 instituciones a nivel nacional. Señora Mendoza, gracias por el tiempo. Muchas gracias, la agradecida soy yo, y bueno, hasta una próxima oportunidad.